estilo de vida. Mi forma de vida. Es un estilo de vida. Sin cumplir, sin cumplir, es una herida. Yo empecé a pintar graffiti, bueno, a los 12, 13 años. Luego tuve la suerte de encontrarme en mi vida con un profesor y nos puso en una de las asignaturas el tema del graffiti. Yo empecé de casualidad un poco por un compañero de clase. Yo tendría, no sé, 15 años o 14 años, sin ninguna pretensión. Entonces, en aquel momento casi ni conocíamos nada. Fue en el año 2000, en verano. Empecé en Gandía. Con la ayuda de gente que encontré pintando en la calle y que me indicó cómo podía empezar, dónde podía comprar los sprays, entre ellos el Joe. Lo que marcó ya definitivamente todo esto fue el poder ver una película concreta que se llamó Beat Street. Entonces en esta peli pues se pueden ver los elementos que conforman un poco el hip hop, ¿no? Tanto el graffiti como el breakdance, la música, el rap. Y no sé, me parece una cultura fascinante y empecé a sumergirme un poquito más en ella, junto con algún amigo, por ejemplo con Big Deep, que es como un hermano para mí. Volabais más, el año pasado volabais mucho más, amigos. Va, venga, un aplauso a los que hicieron para estos chavales, venga. ¡Wow! 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 ¡Mejor! Y en realidad pues era eso, íbamos a pintar a las piscinas de San Juan, a los muros que había allí, entre zarzas, y había cosas con las que flipabas y nosotros empezamos a hacer nuestras cositas ahí. A mí lo que siempre me llamó la atención fue el graffiti, ¿no? El poder poner cosas en las paredes, el expresarte de una manera libre, también como un acto revolucionario que roza lo ilegal, a veces es ilegal completamente, porque me apasionó. Mi primer graffiti supongo que sería en la habitación de mi casa. Y enseguida nos lanzamos a la calle el grupo de colegas, de noche, sin que nadie te viese. Es un terreno bastante masculino. Cuando empiezas en la adolescencia, tienes otros problemas en tu cabeza de adolescente y entonces te resulta mucho más difícil acercarte y tener la suerte de poder pintar. Sí que hay muchas chicas en el graffiti, lo que pasa que muchas de ellas que no hacen diferencia de sexo. Así como una persona de otro color no dice, pinto y soy de otro color. Seguramente hay muchas más chicas de las que en principio creemos que hay pintando. DBR se compuso a raíz de una exhibición de graffiti que hicimos aquí en Marañón. Se llamaba Te Quieres Morir. Cuando decidimos hacer ese evento, pues se puso como nombre de grupo, los DBR, que significa de buen rollo. Dentro del grupo está IMSE, Saoka, Moscú, Jero, Ser, Alfonso y estoy yo. DBR es un grupo de amigos que se junta a pintar graffiti. Que otras veces también hacemos algún proyecto cultural. Además, todos trabajan un poco alrededor del mundillo este. Entonces, pues los hay en diseño gráfico, los hay en rotulación. En DBR, además, hay varias facetas. Aparte de la del graffiti, pues hay gente que hace música, que hace vídeos. Al final, pues somos gente que estamos en Pamplona, en Madrid, en Aragón y en País Vasco. Sin razón, agarro mi café en tazón, con la mirada perdida en ninguna dirección. Me acuerdo del piano que sonaba en la canción y doy gracias a la música, me hace sentir mejor. Siempre mirándote el ombligo, ese caparazón solo protege a las personas de sus miedos. Oh, nadie va a hacerte daño, todo está en tu mente. Vive este momento porque pasa de repente. Escucha a tu colega si ese amigo te defiende. Del error se aprende, el amor sorprende. En esta vida en blanco y negro solo importa el presente. Prefiero equivocarme y regalarme a la gente. ¿Por qué? La vida son dos días y uno de ellos es hoy. Disfruta de la vida, vivo hoy. Ese mensaje está en el aire, creer en ello me hace lo que soy. Cree mi crew, mi familia sabe dónde estoy. El graffiti es escritura y de hecho ellos a sí mismos se llaman escritores, por tanto la cuestión del trazo, la cuestión del estilo, la adscripción a una forma de letra, de trabajar con las letras, es básica y fundamental. Para cada persona el graffiti es de una manera, o sea, cada uno se lo toma un poco como,
pues como le parece. El graffiti tiene una esencia comunicativa. Es algo que existe desde la antigüedad y el ser humano necesita expresarse y quizá el medio más adecuado pues puede ser la pared. El graffiti pueden ser muchas cosas, tantas como escritores de graffiti existen, porque cada persona lo lleva de una manera, cada uno siente unas cosas. Es un arte espontáneo, la espontaneidad, la frescura, la libertad, la libertad de ese creador que ni siquiera cuando aparece el graffiti se cree artista, pero sí se cree ciudadano que necesita expresarse. Tiene una parte de transgresión, tiene una parte de hobby, de liberación, y para mí también tiene un componente importante de arte, de creatividad. La esencia del graffiti sigue siendo básicamente como cuando nace, ¿no? Transmitir y contar cosas. Posiblemente los mensajes hoy hayan cambiado. Es un elemento de comunicación muy estético y muy bello. Yo creo que lo más importante es disfrutar de la gente que tienes alrededor. Para mí es una vía de expresión. Yo me lo tomo más como pintar en la calle. Desde el momento en que empieza a introducirse el dibujo, es decir, que empieza a parecerse el graffiti más a la pintura, el peso del estilo va dejando lugar al peso de la creatividad entendida en sentido más artístico, ¿no? En sentido de originalidad, de imaginación y demás. La creatividad, junto con un entrenamiento, con un aprendizaje, da una soltura, una fuerza de trazo y con el paso del tiempo eso define un estilo. Lo más importante es la idea, es que tener algo que expresar, tener un mensaje, tener algo que decir, algo que comunicar. Cada uno es como su proyecto artístico, entonces pues puedes tener X pretensiones, puedes tener la pretensión de tener un estilo de graffiti personal y hacerte ver, puedes tener otras pretensiones. Lo que se pretende es que el mensaje que se mande pues se identifique al autor un poco, y para ello pues está el estilo. Muchas veces el graffiti solo se basa en eso, en el estilo. Puede tener mensaje o el propio estilo puede ser el mensaje, es decir, sería como el arte abstracto, es decir, la propia conjunción de formas y colores en sí ya puede ser una obra de arte. No es algo uniformable. Si lo uniformamos, lo convertimos en un arte academicista. Yo creo que el graffiti siempre tiene algún mensaje, aunque no tenga un mensaje objetivo o social, un tema que siempre que lo ves pues te supone algo. Hoy en día, en las formas de arte urbano, se cuentan cosas. Aquellos primeros vagones que se pintaban en Nueva York y demás solamente llevaban el nombre del grafitero, y eso ya era el mensaje. El graffiti vive al mismo tiempo que sus autores, que los escritores de graffiti. Entonces, no se puede sustraer a las influencias de la cultura de ese momento. Ya desde el principio, desde los primeros grafitis, el desarrollo estético que tienen, cuando empieza a aparecer la letra hueca, los brillos y demás, son elementos estéticos y formales que están tomados del mundo del diseño, de la publicidad y demás. Por lo menos por lo que yo puedo ver de diseño, que se crea en las tiendas o que veo en la televisión y que digo, esto tiene componentes, seguro que lo ha hecho un grafitero o alguien del entorno. Culturalmente, pues estamos mamando de la publicidad, de los cómics, la televisión. Entonces lo vas a meter. Y si eres sincero, pues solo tienes una manera de hacer las cosas, o sea, no hay otra. La tuya. Es lícito que tome préstamos de la cultura de masas. No es extraño que lo haga, pero siempre le imprime probablemente un sentido crítico y un no deseo de venta, que es lo que tienen esas mismas imágenes puestas en un sentido publicitario. Hoy todas las empresas publicitarias, todas las grandes marcas, han utilizado el graffiti como elemento estético y de comunicación. Yo considero que el graffiti está metido siempre dentro de una cultura que es el hip hop. En su momento, cuando nació, sí que era, pues iba muy de la mano, ¿no? La cultura, la estética. Pero actualmente, ya te digo, el graffiti lo puedes encontrar pues en otro tipo de eventos que igual no tienen nada que ver ni con el rap, ni con el breakdance, ni nada. El hip hop, por lo menos para mí, ha sido como un río, como un canal que ha canalizado la creatividad de muchas personas que la han transmitido a través del baile o de la música o de la pintura. Pamplona es una ciudad con mucha cultura de graffiti. Yo la primera persona que recuerdo que pintó aquí en Pamplona, que hacía graffiti, la primera persona en la que me fijé fue Mono CP.
Churiñe también en aquella época. Luego ya te digo, cuando fui conociendo más gente, fui conociendo a Soldi, a Boso, a Sie, grupos que fueron importantes, que siguen siendo importantes, como Extralargos, UFC. Actualmente, pues bueno, nosotros también hemos tenido nuestra historia, nuestro peso, los DBR. Y ahora mismo pues hay mucha gente también que está pintando. Hay algún grupo nuevo, como los GVC, que están dando mucha caña. Ahora básicamente hago murales. También se debe a que en general no salgo mucho para andar tajeando por la calle. Tienes que estar en la calle. Y o soy un poco mayor o no sé, soy bastante casera y ya no. Me dedico a hacer personajes, caracteres. Y también me gusta hacer letras de vez en cuando. También me gusta el bombing. Sobre todo me gusta poder pintar en sitios abandonados o que lo que tú pintes se funda o se mimetice con el entorno en el que está. Pero vamos, yo con el que más me quedo es con el tema de hacer personajes. Siempre me ha gustado el mundo del cómic, la ilustración. Entonces siempre he ido buscando un poco. En realidad no sé todavía ni dónde estoy ni a dónde voy. ¿Dónde me gustaría hacer? Hombre, pues en un sitio bien grande y que se vea mucho, ¿sabes? Supongo que cualquier sitio es bueno. Pamplona, pues me encantaría poder pintarla de arriba abajo. Lo que sí me gustaría poder es pintar donde yo quisiera en mi ciudad. Esto es un modo de vida, la principal avenida, la más continua subida, la piedra siendo pulida, el veneno y la medicina, nuestra fuente de energía, la máscara mercancía, la práctica y la teoría. Es un estilo de vida. Un sueño sin cumplir es una herida que jamás cicatriza. Esa es mi forma de vida. Vivo persiguiendo sueños antes de que sean pesadillas. Es un estilo de vida. Un sueño sin cumplir es una herida que jamás cicatriza. Esa es mi forma de vida. Vivo persiguiendo sueños antes de que sean pesadillas. Un sueño sin cumplir es una herida. Es una herida. Es una herida. Un sueño sin cumplir mi pesadilla. Pesadilla. Mi pesadilla. Despierta si la rima te espera, porque esta rueda no frena, porque es como una cadena. Las rimas son eslabones, ¿sabes? Merece la pena vivir con estas presiones, vivir con las ilusiones, tomando las decisiones. Son las canciones colores, son diferentes olores, son parte de mis temores y parte de mis pasiones. Agarro el micro y recorre mi cuerpo un frío sudor. Es una lucha interior, película de terror. Es el amargo sabor, no cometer más errores. Escribo y subo, estoy encima de las opiniones. A un lado dejo las políticas y religiones, promesas y condiciones, vivir sin limitaciones. Son muchas desilusiones, peleas y discusiones. El rap me deja ser libre viajando a otras dimensiones. Como tener el timón de uno de esos galeones, con la tripulación alerta siempre los cañones. Esto es un modo de vida, la principal avenida, la más continua subida, la piedra siendo pulida, el veneno y la medicina, nuestra fuente de energía, la máscara mercancía, la práctica. Yo profesionalmente me dedico a cualquier cosa que tenga un poco que ver con la imagen. Bien en ilustración, bien diseño gráfico, cuadros, retratos, invitaciones de boda, lo que quieras, una pegatina. Me dedico un poco al muralismo y desde que trabajé también como diseñador, pues lo veo de otra manera e intento, pues depende, una cosa es lo que pinto en la calle, que intento hacer algo como más personal, y otras veces, pues en los trabajos de muralismo, pues ahí dependiendo de lo que sea el proyecto, dependiendo pues si es una farmacia, lo que hay que hacer, si hay que decorar una sala de fiestas, si hay que hacer un cuarto infantil. Me gusta hacer las cosas de principio a fin. Entonces, por ejemplo, con los cuadros, pues reparo el lienzo, la medida que yo quiero, con el material que yo quiero. Además, porque me gusta pintar, en este caso me gusta pintar en tabla, y entonces los preparo yo. Bueno, pues yo, aparte del tema de hacer murales por encargos y trabajos de graffiti, desarrollo también mi actividad de ilustrador. Los más así interesantes, por ejemplo, que he podido realizar han sido campañas para Ternera de Navarra con Juancho, que es un superhéroe que he creado. Es un niño que pues, comienza su andadura, ¿no? Pues, buscando formas de alimentarse bien y de hacer una vida sana.
Vamos, lo que pretende mostrar esta campaña es eso, y para eso pues he realizado una serie de cómics, por ejemplo. Luego también he hecho otros tipos de trabajos, como ilustraciones para bicicletas de BMX, y luego campañas de, más de calle igual, de cartelería para Cordero de Navarra. Hicimos una campaña con, decorando la, los autobuses y también las marquesinas. Y bueno, al final, para mí haber entrado también en este mundo de la publicidad ha supuesto algo interesante, porque ha permitido también que toda mi faceta de ilustrador pues pueda mostrarse de otra manera. Me dedico a un campo laboral que no tiene nada que ver con el dibujo ni con el diseño. Yo estudié biología y bioquímica y trabajé en un laboratorio, hice un doctorado y soy doctora en biología. Esto es un hobby que engloba a mucha gente. Hay gente que lo lleva hasta la máxima expresión, que es dedicar su vida a ello porque valen y porque pueden. Y otros lo tenemos como hobby pues porque es lo que, te da, lo que nos libera igual de, del trabajo y lo que nos complementa. La escritura puede ser arte y puede ser comunicación, y la usa para expresar sus propias ideas, sus propios sentimientos, a veces sus impotencias, sus alegrías. Yo creo que las razones son múltiples, ¿no? Hay un acto de autoafirmación, de identidad, hay un acto de identidad colectiva, de sentirte miembro de un grupo, y hay una pretensión artística incluso ya en muchos de los grafitis actuales. Yo pinto porque creo que... ¿qué es lo que tengo que hacer? A veces voy a pintar y por pasar el rato, a veces digo, venga, pues esta vez vamos a intentar hacer algo que merezca la pena. No sé, es un hobby especial que tengo todos los fines de semana y, o todos los que puedo. Y básicamente pinto porque me lo paso muy bien con la gente con la que estoy pintando. Seguramente, si no disfrutara con ellos, pues no lo pintaría. Si le preguntásemos realmente a cada una de las personas o de los grupos que hacen graffiti o de las crew que hacen que se trasladan por la ciudad pintando, seguramente cada uno nos daría una razón. En casi todos estaría un poco esa base un poco contestataria, ¿no? Esa base un poco de rebeldía que forma parte de unos grupos que están en un, a veces, como decimos, en una etapa de la vida donde se están integrando en la sociedad, o la sociedad les está integrando a veces de una forma contradictoria con lo que ellos les gustaría, ¿no? Entonces, unos nos hablarían de la rebeldía, otros nos hablarían del reconocimiento, otros hablarían de esa ocupación, estoy en todas partes de la ciudad, ¿no? Porque la he pintado, ¿no? La ciudad es mía. No sé, para mí supone la libertad también, muchas veces, la mayoría de las veces incluso, ¿no? El poder estar haciendo algo a pie de calle, estar ahí yo con mi pared, mi spray, ¿no? Me ayuda a tener mi ego equilibrado, como me ayuda también a poder ganar dinero, ganarme la vida. Al final es una actividad pues como ir de barbacoa, para estar con los amigos, para charlar, para divertirte. Por otra parte, intentas hacer algo que merezca la pena o contar algo, y luego también lo utilizo profesionalmente. Es un modo de expresión que lo llevo como un hobby y que influye en mi forma de vida. Mi forma de vida no es completamente graffiti, pero es una parte muy importante. Para mí el graffiti puro es pues el que lo hago por hobby, sobre todo. He tenido la suerte y la oportunidad de tener como alumnos a varios autores de graffiti, y les he visto evolucionar y he conocido sus preocupaciones, y que son una gente tremendamente creativa, muy respetuosos cuando se les respeta a ellos, y que además están encantados de que desde algunas instancias más o menos oficiales, como la enseñanza, se les valore y se les reconozca, y no se niegue su capacidad creativa simplemente por el hecho de que van por otro camino. Hombre, a mí el graffiti me ha aportado muchísimo. Me ha aportado amigos, es lo más importante. Me ha permitido conocer a gente que es muy distinta a mí, que no hubiese conocido de ninguna manera, y muy buena gente, y me ha hecho aprender muchas cosas. Poder participar en un evento de tatuaje, como también en una historia igual deportiva, o en algo más de una jam de hip hop, o así, pues en cada sitio conoces gente, a veces te juntas con gente que hace mucho que no has visto. A mí el graffiti lo único que hace en mi vida es aportarme, porque ya bien sea como gimnasia a la hora de practicar, siempre cuantos más haga, mejor. Aunque a mi madre le parezca que hago millones y que tiro el dinero sin parar, mis amigos me echan la bronca porque voy muy poco a los muros.
persiguiendo sueños. Vivo persiguiendo sueños. Porque esta rueda no frena. Vivo persiguiendo sueños. Vivo persiguiendo sueños. Tomando las decisiones. Desde una perspectiva cultural, obviamente, es un fenómeno cultural muy contemporáneo y de mucha relevancia. Desde la perspectiva de quien quiere mantener la ciudad impoluta y limpia y tal, pues obviamente pues lo vive como un fenómeno de vandalismo, claro. Yo creo que ese componente vandálico que lo pueden ver desde fuera las personas que no están dentro del mundo del graffiti es para nosotros una especie de arte, entre comillas, porque cuando lo vemos pues pensamos en otros aspectos que han tenido que ver con esa pompa o con ese tren pintado. Hay un graffiti plenamente necesario, como fruto de esa expresión de una cultura urbana, joven, fresca, alternativa. Y luego también yo estoy en contra, yo creo, de ese graffiti vandálico, que atenta contra una propiedad privada o contra algo establecido. Hay grandes artistas de graffiti y hay gente que empieza y no pasará de unos cuantos tag y se pasará su época y no hará más. Estos escritores de las paredes o grafiteros, en algunos casos nos presentan auténticas obras de arte, maestras, pero en algunos otros casos están ocupando propiedades que tienen otro dueño y pueden ser considerados o son actos vandálicos. Y no es vandalismo, como en todas las disciplinas, pues habrá personas para todo, ¿no? Pero en general podemos hablar de que el graffiti hoy es un arte con mayúsculas. Es un acto violento, por supuesto. Pero por otro lado también a mí me resulta romántico también en cierta manera, ¿no? Porque es un acto de ir en contra de lo establecido del sistema, ¿no? Vivimos muchas veces concentrados en nuestro trabajo, nuestro coche, la familia, la hipoteca, y hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Si al graffiti le quitas la parte del vandalismo, pues ya no es graffiti. Si le quitas la parte artística, tampoco es graffiti. Hay que saber buscar el equilibrio entre el artista que no ocupe esos espacios que se consideran de otra propiedad para de verdad quedarnos con el arte en aquellos que lo hacen bien. Las vanguardias del siglo XX terminaron institucionalizándose de forma que se han convertido en las formas de arte ortodoxo. Todos los constructivismos, hoy los estamos viendo, vamos, como la ortodoxia del arte del siglo XX. Mientras que el mundo del graffiti, que proviene de un entorno artístico marginado, resulta que al final es el que se ha terminado por convertir en algo que está moviendo el mundo del arte, es decir, se está colocando a la vanguardia. Ya es parte de nuestras ciudades, de la juventud y de la no tan juventud, porque ya los que empezaron hace tiempo ya no son tan jóvenes. Bueno, yo mismo, mira qué barba tengo. No me preocupa que sea un arte efímero, de hecho cada pared que haces en principio está hecha para sabiendo que va a morir algún día. Y es una parte bonita de graffiti porque lo convierte en algo que no lo haces ya solo para disfrutar de tu logro. Al principio igual sí que te puede chocar, fastidiar, ¿no? Cuando pintas algo, alguien te lo estropea o te lo borran o... No me preocupa porque... Igual es porque todavía no he pintado algo que crea que tenga que estar ahí para siempre. Entonces, pues de momento, pues lo haces y con que esté un tiempo. Lo importante es el acto, el hecho, y luego, pues bueno, si lo puedes registrar y tenerlo como un recuerdo, es interesante. No espero que todo el mundo lo entienda. Siempre agradezco que la gente le guste. Y personalmente yo creo que la gente no debería molestarse. Una cosa que llama la atención es que los grafiteros tienen una retina especial para ver cosas en la ciudad que nosotros no vemos. Y tienen también un concepto del espacio público también muy especial, en el sentido de que muchas veces el grafiti lo que está reclamando es un,
hacer presente voces o expresiones que muchas veces están siendo expulsadas del espacio público, ¿no? Y de hecho vivimos en los últimos años, desde las medidas, por ejemplo, de Tony Blair en Inglaterra, del antisocial behavior, ¿no?, para controlar el comportamiento antisocial en los espacios públicos, ¿no?, de cara un poco a que puedan ser relegados del mismo comportamientos que no nos parecen bien, entre ellos el graffiti a veces. Cada vez van quitando más libertades, ya no puedes tocar la guitarra, no puedes jugar al fútbol, no puedes patinar, no puedes pintar. Parece que nadie puede hacer nada en la calle, pero hay gente que sí que puede, ¿no? Como decíamos lo de la publicidad, la gente puede pagando coger un sitio y poner ahí su cartel y poner la imagen que él quiera, en cambio nosotros pues ni pagando ni sin pagar, o sea, directamente no puedes. Yo creo que el espacio público es de todos y no debería ser tan difícil usarlo. Si una persona te permite pintar en su pared, creo que no sería necesario hacer más cosas. Lo que estamos haciendo también es hacer un espacio público aséptico, homogéneo y que muchas veces responde a la visión del espacio público que tienen los grandes grupos centrales de la sociedad, ¿no? Podríamos decir clase media. Y muchas veces lo que hacemos es expulsar de ellos a gente que tiene otras nociones o que tiene simplemente formas de expresarse distintas, ¿no? Los artistas del graffiti tienen una percepción quizás diferente a la de otros artistas porque un escultor, un pintor, utiliza materiales de su propiedad, utiliza sus propios lienzos o su propio material para hacer la obra de arte, mientras que, sin embargo, los grafiteros utilizan el espacio público. Cada vez es más difícil pintar en el centro y te vas debajo de un puente, debajo de una autopista, a sitios que normalmente no irías. Yo creo que los escritores de graffiti observamos la ciudad como un espacio libre, abierto, ¿no?, donde tú puedes expresarte. El graffiti en sí mismo nos está aportando también una visión muy especial de la ciudad y cómo se organiza la ciudad, ¿no?, y qué está pasando en la ciudad, ¿no? Si tenemos las claves para poder leerlo, para poder descifrar lo que nos están diciendo, seguramente accedemos a un mundo social pues que no tenemos muchas veces reflejado ni en las políticas, ni en los libros, ni en los estudios, que hay que entrar a él a través de eso, ¿no? El graffiti, por supuesto, siempre trae problemas, somos chicos problemáticos. Siempre te estás enfrentando a lo que comentábamos, ¿no?, a esa legalidad que existe, ¿no?, y entonces cuando te la saltas, pues siempre te encuentras con problemas. Cada monumento es una expresión de su momento histórico y no hay que mancharlo, ensuciarlo con otra expresión. Prefiero que el graffiti se haga en lugares más vírgenes o en lugares que de por sí están quizá más degradados y que el graffiti puede embellecer. En principio la ilegalidad era consustancial al graffiti. El graffiti es un acto de transgresión, de reafirmación de la presencia en la propia ciudad y llevada a cabo por quienes no tenían voz y no tenían visibilidad dentro de la propia ciudad, ¿no? Pero eso ha ido transformándose y hoy en día asistimos a fenómenos como el de que ayuntamientos, comunidades autónomas organizan acciones de graffiti en sus propias calles. O sea, hay una contradicción muchas veces en las políticas municipales y de los gobiernos locales, a veces pues dando cursos de graffiti al mismo tiempo que se prohíbe el graffiti en otros sitios. Y hay una actitud oportunista, que es la de pensar que las instituciones van a hacerse con los jóvenes a través de aceptar o asumir las prácticas de los jóvenes como prácticas propias. Lo que pasa es que en la medida en que esas prácticas son desnaturalizadas porque se convierten en institucionales, pues hay jóvenes que entran y jóvenes que no entran. Entonces se da el caso y la paradoja de que gente que ha debido hacer servicios de limpieza por haber manchado, entre comillas, pues determinados lugares urbanos, luego pues son pagados por estos mismos ayuntamientos o incluso llevados a exhibiciones de fiestas populares porque saben que atrae y engancha a la gente. El graffiti no está aceptado por los políticos. Los políticos no lo apoyan ni nada, salvo cuando les interesa pues, sacar su foto, que se les vea que son gente enrollada, que están con la juventud. Hacen bien poco. O sea, más que nada persiguen y borran un poco lo que hay. No lo ven como una actividad artística al mismo nivel que otras. Quieren comprar votos. Si una persona me persigue y luego quiere que le baile, pues no lo voy a hacer, no me voy a poner una camiseta promocionando a una persona que luego me va a perseguir. Y yo creo que ahí los ayuntamientos muchas veces pues carecen de visión, es decir, la propia ausencia, por ejemplo, de gestores culturales más jóvenes que puedan entender esto, ¿no?, que puedan asumir esto, ¿no?, que están pensando los jóvenes ahora mismo, cómo se están expresando que les gustaría hacer, ¿no? Conozco grafiteros que les han hecho hijos predilectos de sus ciudades, o sea, todo es una contradicción.
No hay contradicción cuando se está convocando un concurso para fomentar la mejor expresión artística de estos pintores, de estos escritores de las paredes, de los grafiteros, porque ahí se está buscando la mayor expresión artística. Y eso no está en ningún caso contrapuesto a que haya pues algunos actos que se consideran vandálicos que hay que eliminar, que hay que limpiar, porque ¿por qué un propietario de una tienda o en un portal de tu casa que es propiedad particular te vas a encontrar pues a una persona que ha decidido pintar en ella una expresión por muy artística que sea? Otra cosa es que mi vecino me diga, oye, tú que pintas tan bien, ilústrame, decórame mi fachada, que eso también está pasando. Muchos comercios aprovechan de los artistas jóvenes pues para que les decoren, ¿no? Y eso me parece estupendo. Yo creo que el graffiti nunca podrá llegar a ser legal del todo. Y hay una forma de actividad que en cierta forma ya está legalizada. Y la que se resiste pues no va a ser legalizada nunca, justamente porque en el momento que deje de ser legalizada pues encontrará otra. Esto en Brasil, por ejemplo, se ve claramente. En el fenómeno brasileño, la pichazao que decía antes, es evidente, ¿no? Los propios pichadores brasileños atacan con sus sprays a galerías de arte que exponen obra de grafiteros. No sé, yo creo que es imposible que se legalice, porque ¿dónde pones el límite de la legalización? Si dejasen pintar y hubieses muchos sitios para pintar, pues dejaría de haber el efecto rebote de ir a pintar a la noche y donde no puedo y no sé qué. Sí, yo creo que se deben dedicar espacios públicos para esta práctica. Tampoco circunscribirla demasiado a algo oficial, porque perdería gran parte de su esencia. Es muy necesario que demos oportunidades a los jóvenes artistas, a los jóvenes creadores, de espacios para expresarse, que esos espacios para expresarse además hacen un bien a la ciudad que los acoge, en el sentido que la decoran, no solo la decoran, sino que, como decíamos, hay muchos mensajes dentro de los grafitis, también nos ayudan a reflexionar. Yo creo que desde el mismo momento que se legalizase el graffiti, seguramente aparecerían otro tipo de expresiones contestando eso. En Pamplona hemos dado pasos para dejar espacios urbanos a esta expresión artística. Tenemos en algunas plazas de nuestra ciudad, como la Plaza de los Fueros, unos murales hechos por grafiteros, y también hemos convocado concursos como el Civigraf recientemente en Mendillorri. Los contextos donde creamos sentidos sociales, que luego después se pueden convertir en arte o en cultura, muchas veces son o necesitan ser contextos creativos. Si las sociedades consiguieran regular todo, no conseguiríamos que se produjeran arte, en el sentido de expresiones nuevas, de sentidos sociales nuevos, si tuviéramos todo regulado. Eso se hace muchas veces en los intersticios que dejan las formas de regulación social que tenemos de todo. Y luego, en poco tiempo, acabamos convirtiéndolas en formas de arte. No, 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 no. Hambriento de estilo. No, yo no he renunciado a nada por el graffiti, no creo. Cada vez me llena más y cada vez estoy más picado conmigo mismo, o sea que... En realidad lo he dejado alguna temporada y luego lo he pasado mal por haberlo dejado. O sea, me he dado cuenta que había perdido algo que merece la pena. Si tuviese la oportunidad de empezar otra vez, volvería a pintar. No, no, mi madre pensaba que era algo pasajero. También pensaba que me iba a cortar el pelo. También pensaba que iba a crecer. Siempre hay ciertos muros o ciertas veces que se te quedan igual grabadas en el recuerdo, ya sea por el resultado de la obra o simplemente porque ese día te lo pasaste muy bien con los colegas pintando. Pues uno de los grafitis que estoy satisfecho lo hice con Jero del grupo y era, parece un poco tópico, pero era sobre la guerra y hicimos ahí algo que salió como muy espontáneo y prácticamente nos gustó mucho, aunque luego no triunfó, era un concurso y no... Es un mercado que comenzó de alguna forma en la medida en que algunos grafiteros daban el salto al mundo de las artes visuales, entendía sentido más tradicional, ¿no? Museos como el Museo de Los Ángeles, que lleva Ditch, que promueve la
incorporación de grafiteros de la calle. Hace un par de años la Tate Modern de Londres hizo una gran exposición de grafiteros. Están llegando al mercado pues a través de documentales sobre el proceso, pero bueno, como le ocurría a Cristo, es decir, Cristo hacía en sus environments, lo que hacía era envolver, empaquetar grandes monumentos. Claro, la obra en sí no tenía precio, no tenía mercado, no se podía vender, pero la documentación del proceso se vendía y se vendía muy bien, ¿no? Eso está ocurriendo con el graffiti. Determinadas formas de expresión de la calle, de arte urbano, están teniendo ya una presencia muy influyente, muy importante en el mundo de las artes. El graffiti, claro, pues ha evolucionado mucho y hay cosas, muchas cosas que merecen la pena, entonces tienen su cabida y deben estar en las galerías. Es una tendencia en todo el mundo hoy, no solamente esta experiencia que hemos hecho en esta sala, sino en grandes museos de Europa y del mundo, meter en sus salas no solamente graffiti, sino trabajos además en otro tipo de soportes hecho por escritores, ¿no? Hay una gran paradoja, ¿no?, entre el artista grafitero convertido en fenómeno del arte frente a ese grafitero. He conocido muchos en Sudamérica que se suben a rascacielos, jugándose el tipo para pintar, y si les pillan además, bueno, pues terminan denunciados, multados. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues depende, por un lado, del grado, el nivel de interés que pueda tener su obra, del nivel de ruptura que crean que tiene con respecto a la generalidad y un poco de las tendencias del mercado. Esto es como triunfar en el mundo del arte en general, nunca se sabe. Aquellos que son verdaderos artistas merecen estar en galerías de arte. Cuando pensamos en este proyecto de meterlo en una sala de exposiciones, el tiempo nos ha dado la razón. Estamos comprobando cómo el público que la visita no hace más que alabar el trabajo de estos artistas, y ha sido por fin un acercamiento a ese público que pensaba que este arte era algo vandálico, casi casi gamberrete. Hoy los comentarios son de pararse a reflexionar cuando han visto esas obras en esta sala, y el comentario general es: jo, nunca me había imaginado que los grafitis eran así, ni que se hacían así. El graffiti hoy en día es un arte contemporáneo, está presente en muchas galerías. Hay muchos galeristas que están a la caza de escritores de graffiti, gente que ya tiene su peso, su bagaje, su cotización. La gente que está comprando muchas veces graffitis o arte que hasta hace poco era marginal, pues son DiCaprio o son las grandes estrellas del star system norteamericano de Hollywood, que tienen más o menos esas mismas trayectorias vitales y generaciones, y de pronto pues consumen lo que ha formado parte de su propia identidad como grupo, y en la manera que lo consumen lo convierten en gran arte, lo normalizan, ¿no? No cabe duda de que el graffiti ha entrado en el mundo del arte y ha entrado con mucha fuerza, y de que está marcando unas tendencias y unas formas de trabajar, y en fin, ha entrado en los mercados, y que eso está ya ahí. Hay quien entiende que todas aquellas formas de graffiti que de alguna forma están legitimadas o están asumidas por las instituciones, pues que han perdido algo de la esencia de lo que es en el origen el graffiti. Ha estado siempre presente esa idea, ¿no?, de si había que venderse, entre comillas, al mercado o no, o eso significaba que estabas ya muerto como creador, ¿no? ¿Es compatible que un escritor pinte dentro de ese marco tan rígido de una galería con pintar en la calle? Todos los artistas a lo largo de su historia siempre han tenido un punto de rebeldía y a la vez un punto de contradicción. No, para mí no es quitarle la rebeldía dentro de una galería, lo que pasa es que tienes que seguir siendo rebelde dentro de la galería, si esa es tu pretensión. La rebeldía del grafitero es compatible con un centro de arte contemporáneo. Bueno, tan compatible como era Van Gogh para sus coetáneos. También eran rebeldes, los impresionistas. Precisamente les llamaban impresionistas de una forma absolutamente despectiva. La rebeldía puede estar ahí. Marcel Duchamp, por ejemplo, cuando se vio ahí el urinario y le llamó fuente, pues fue un escándalo. Y luego Marcel Duchamp ha sido consagrado. Yo creo que el graffiti pierde su esencia cuando ya entra en una galería y es expuesto. Muchos de ellos tienen el sueño y la capacidad y la posibilidad de trabajar de lo que hacen. Entonces, una de las maneras de hacerlo es poner sus obras. O sea, yo lo veo bien. Hombre, yo si pudiese trabajar el graffiti, trabajaría, o sea, lo dejaría todo. Lo que pasa es que es muy difícil.
Tenemos tres partes este año en el festival. Una es la jam, que es lo que hacemos aquí en la calle, los muros, que jam viene a ser pues ese meeting, esa reunión de amigos que se sigue haciendo, y para mí es indispensable en mi festival. Si no hay jam, no existe el festival. La vida es una carrera contrarreloj, una competición insana. Solo hay sitio para el ganador, un vencedor. El dinero es el poder campeón, una razón para no hacerle caso al corazón. La perdición, si todo gira su son, puede ser mucho peor si no tienes ambición. La cuestión es, ¿puedo cambiar algo el panorama? Este tren de alta velocidad tiene parada. El punto cero es el lugar desde el que empieza nueva andada. Nuevo intento de lograr una meta marcada. Esperanza lo que tienen los que no tienen nada. El dinero es lo que quieren los esclavos que trabajan. El sistema no te gusta, pero asumes la carga. Todo en tu vida gira en torno a la pasta. Esperanza lo que tienen los que no tienen nada. El dinero es lo que quieren los esclavos que trabajan. El sistema no te gusta, pero asumes la carga. Todo en tu vida gira en torno a la pasta. Solo tienen que conseguir dinero. Creado unos lienzos en la calle con spray, la mayoría de las veces las hemos colgado y hemos continuado en la pared. Y la intención viene a ser crear esa duda de si es graffiti lo que estamos viendo o es arte. O sea, porque esté en un lienzo es arte, porque esté con spray no es arte. Si es son letras, es graffiti, es ese juego, ¿no? Entonces hay gente que pinta en trenes lo que pinta en la galería. Entonces el contexto decide si es graffiti o no es graffiti. Cada artista y cada espectador tiene que decidir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Se hace cargo, mi problema es mío, nadie se hace cargo, mi problema es mío, nadie se hace cargo, mi problema es mío, nadie se hace cargo. Desde luego, para nosotros esta manifestación del arte actual es fundamental acogerlo en el Centro de Arte Contemporáneo Nuevo Arte. En ese sentido estoy pues, muy orgulloso de haber fabricado esta pequeña mini ciudad en el parking, que se ha convertido en un no parking, en un otro lugar. Este año hemos hecho una instalación que era una cosita un poco nueva, con nuevos soportes, creando unos bloques a modo de ciudades interactivas, como con barrios, simulando calles, con trampantojos, jugando con realidad y surrealismo, y la idea era un poquito eso, pues crear una atmósfera distinta con nuestros materiales y nuestras técnicas, también con otras ajenas al graffiti, pero pues creando sobre todo pues atmósferas, esquinas, rincones, juegos de imagen. Es un estilo de vida. Estilo de vida. Algo bonito de lo que hemos conseguido aquí es que tenemos a todo tipo de públicos. Sí, hemos llegado a un público masivo y a la vez también selecto. Bueno, esta exposición tan libre, abierta 24 horas en este parking, abierto al aire libre, bueno, pues habla de esa idea que envuelve a los objetivos de este centro, que es un centro
pensado no tanto para las obras de arte que alberga, sino para las personas que queremos que vengan al centro. Entonces el graffiti entra muy fácil, ¿eh? Y además no da miedo al gran público, no solo a los jóvenes, a las personas mayores, tercera edad, los jubilados vienen aquí, se pasean por aquí y ven color, ven movimiento y les gusta. Yo creo que el graffiti pierde su identidad cuando se convierte en un arma abanderada por un político de turno, porque el graffiti está hecho para que la gente lo vea por la calle. Ya si lo buscas para fomentar algún tipo de idea, me parece que pierde su identidad. Pierde esa identidad y se convierte en obra de arte con ese valor simbólico, el valor del fetiche, ¿eh? De la pieza original, la pieza única, cuando entra en mercado. Pierde su sentido original, de libre expresión en la pared, de un gran grito en la pared, ¿no? Y se convierte en un objeto, ¿no? En un objeto artístico más o menos valioso. No se puede pretender que las instituciones te acepten tu obra como una obra con un valor creativo y que eso no pase directamente ya al mercado y por tanto termine en la casa de cualquier burgués. Estas maneras de expresión pierden parte de su mensaje cuando se normalizan, ¿no? Y eso seguramente es lo que da pie a que venga otra ola de cambio. En la música lo hemos visto sucesivamente. Una música deja de gustar no solamente porque representa a la generación mayor, inmediatamente mayor a la mía, y entonces yo no me asocio con esas. Al mismo tiempo que esa música se convierte en oficial, esa generación que lo seguía empieza a integrarse en la sociedad, empieza a mandar en la sociedad, podríamos decir, a ocupar los cargos, los puestos, etcétera, y la siguiente generación, que es todavía marginal, no se identifica con ella, ni con ese grupo, ni con esa música, ¿no? En este sentido, la contracultura, como decíamos, acaba convirtiéndose en cultura. De irte a pintar con los colegas y pasar una tarde o irte una noche que no te vea nadie y tal, yo creo que los que amamos el graffiti lo seguiremos haciendo y lo hacemos. Los escritores necesitan de dos cosas: de mantener esos trabajos, que es su pura esencia, en la calle, y también necesitan de reconocimiento de su obra. Yo no dejaría de pintar en la calle si pudiera dedicarme a esto. No, no creo que dejase de pintar, aparte que tampoco veo muy fácil conseguir prestigio y dinero con esto, es un coto muy cerrado. No sé, no creo que cambiase porque al final somos lo que somos. Vamos, las instituciones más potentes del mundo de las artes están en este momento avalando el street art. Está lleno de exposiciones, publicaciones. Yo creo que el futuro del graffiti es incuestionable. El graffiti va a estar siempre presente en la ciudad. Le auguro mucho futuro. El mundo del graffiti se compone de personas que vienen del mundo de las bellas artes. Entonces, cuando ha tomado ya este camino, yo creo que es un camino ya sin retorno, ¿no? Yo creo que cuando esté jubilado, pues seguir, incluso igual lo disfruto más, tener más tiempo para poder pintar. Me veo haciendo graffiti o street art o como lo quieran llamar a los 50 o a los 60, o si aguanto el rodillo y no se me cae encima. Joder, pues me encantaría poder pintar con 50 o 60 años y ojalá tenga la oportunidad, no lo sé. Seguro que hay gente que lo hace. Solo